El Distrito de Atención Primaria Costa del Sol ha estado impartiendo durante el confinamiento las clases maternales online. Cada centro de salud ha adaptado sus servicios a su población de referencia de la mejor manera posible. De esta forma, el Centro de Salud de La Lobilla, en Estepona, se ha sumado a la iniciativa. Su matrona ha ofrecido formación y seguimiento a las futuras mamás, impartiendo las clases de educación maternal a través de un videochat. Las gestantes han estado conectadas desde casa, formándose y solucionando sus dudas. Hola, soy Elena Mellado, la matrona del Centro de Salud La Lobilla de Estepona. Comentaros que estamos haciendo las clases online, clases de educación maternal, y son por videollamadas en grupo, de manera que podemos estar en contacto, yo puedo dar información y también vosotros pues podéis, los papás y las mamás pues pueden estar preguntándome pues sobre las dudas y todo pues en directo, ¿no? Esta idea surge pues de la situación de no poder vernos en el centro de salud, de no poder estar en contacto, y entonces pues es otra manera. Así que encantada de si nos vemos por este medio. Un beso. Estos servicios se completan con las publicaciones que las matronas realizan en la cuenta de Facebook del Distrito Sanitario y que siguen la cronología de los talleres de educación maternal que se imparten normalmente en los centros de salud en los últimos meses de embarazo y ahora durante esta etapa online. Las clases de educación maternal online siguen el mismo ritmo que las clases de educación maternal presencial en el centro de salud. Al igual que en las presenciales, utilizo bastante imágenes porque de esta manera es muy ilustrativo y nos podemos enterar bien de qué es lo que estoy hablando. Por ejemplo, en el embarazo, ¿qué cambios hay? Pues le enseño una imagen de cómo anatómicamente cambia el cuerpo, o por ejemplo, ¿qué es la dilatación cervical? Esto con respecto al parto, dependiendo de la clase que estemos dando, pues voy con un documento u otro, ¿no? Es una vez a la semana, durante una hora y media, y ellas en online lo que pueden ver es pues la mitad de la pantalla ven el temario que estamos dando y en la otra mitad me ven a mí. En estas publicaciones se habla del antes y el después, de los cuidados necesarios, de cuándo ir al hospital, de cómo prepararse para el momento del parto, en qué consiste o cómo paliar el dolor. En definitiva, cualquier duda que puedan tener las futuras mamás y sus familias. El Centro de Salud de La Lobilla también está ofreciendo talleres de alimentación complementaria para los lactantes, una forma de realizar el seguimiento desde casa y mantener la comunicación matrona-mamá, a pesar del estado de alarma y de la suspensión de los talleres presenciales. El servicio se completa con un email donde las usuarias serán atendidas ante cualquier duda o necesidad y un número de atención telefónica de lunes a viernes de 9 a 2.